Señores del sector alternativo, nos encontramos con una excelente banda. Ellos son un ska sabrosón. ¿Cómo olvidar o cómo no recordar esta buena banda? Ellos son Salón Victoria. ¿Cómo están, señores? Oiga, nada, no se vio el ánimo. ¿Qué pasó? Yo los veía ustedes bien prendidos, bailando y tocando. Y Salón Victoria. No. Vamos a repetir. Ellos son Salón Victoria. Señores, en Guadalajara otra vez, ¿qué se siente pisar tierras tapatías nuevamente? Pues bueno, la verdad es que siempre lo he dicho, Guadalajara es de mis ciudades favoritas del país, si no es que mi favorita. Me encanta venir a Guadalajara. Venimos hace poquito, pero siempre es increíble venir, y sobre todo en un evento que está enfocado a la juventud y que puede ser gratuito para la gente, ¿no? Acercar a la juventud a la música, juntarla, pasar un buen rato, una buena noche, ¿no? Oigan, sin ser tan barberos, ¿qué se siente llegar a Guadalajara? Pues emoción, ya ves, ahí está la música, mucho calor, pues ya con ganas de tocar. El ska sabrosón que los caracteriza. ¿Qué viene a tocar ahora, esta noche? Bueno, venimos presentando los temas clásicos y también traemos nuevo disco, Forajido, para que vayan conociendo los nuevos temas y los apoyen. Yo sé que les va a gustar. La verdad te puedo decir que a donde quiera que hemos ido, la gente está como muy comunicada con este ritmo. Guadalajara es una ciudad que lo recibe muy cañón, pero afortunadamente en México puedes ir a Sonora, a Veracruz, a Chiapas, a Tijuana, etcétera. La gente trae eso en la sangre y pues aquí estamos. Olviden sus problemas y se ponen a bailar ska. Exactamente, pues es algo que traemos, igual que muchos ritmos latinos, es pasarla bien, disfrutarla y gozarla ahí. Presentando nuevo material. Así es, estamos presentando Forajido. ¿Hace cuánto lo presentamos? No, tú dime. No, estrenamos el disco el 9 de agosto, hemos hecho una serie de presentaciones y pues es un disco que ahora sí que es nuestro bebé, ¿no? Yo no puedo hablar muy objetivamente de él porque lo vemos con ojos de amor, pero vamos a hoy estar presentando unas canciones del nuevo disco y esperemos que le guste a la gente, ¿no? ¿Cuántos años Salón Victoria en el medio? Ya tiene un rato, ¿no? Pues sí, la banda tiene ya 16 años aproximadamente, echando brincos por todos lados, y aquí seguimos. Oiga, ¿nuevo videoclip? Sí, estamos preparando ya el sencillo Solo Contigo, lo empezamos a grabar, pues de hecho la semana que viene, para que lo esperen por ahí. Ya también del nuevo disco vienen varios videoclips, El Tren de la Muerte, Solo Contigo. ¿Cuándo los podemos ver? Eso no lo sé, espero lo más pronto posible. ¿En cuánto estarán los videos? No sé, unas 2 semanas. 2 semanitas ya lo estaremos viendo.
Ok, redes sociales, señores, por favor, para que se metan ahí a las redes sociales y chequen todo lo que tiene Salón Victoria. www.salonvictoria.com, ahí está el Twitter, el Facebook, ahí nos pueden hablar en Facebook, sí contestamos. Chido. ¿Quién contesta? ¿Ustedes contestan las redes sociales? Sí. Ah, no, claro, somos el equipo encargado de las redes sociales. ¿O es el manager? El manager que haga todo lo que yo debo de hacer. No, nosotros, sí, nosotros. Bien, la humildad entre todos, ellos son, señores y señoras, Salón Victoria. Oigan el grito, chale. ¡Uh!